Bueno, gente, otra vez aquí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas, ¿qué tal? Salimos más que los del telediario, tío. Eso parece, sí, ya algunos nos verán más que a sus propias novias. Sí, va a ser que sí. Nada, que hoy vamos a inaugurar aquí una pequeña, bueno, una pequeña sección. Vamos a dedicarle una serie de programas a Toposoft. Toposoft, gran empresa esta, ¿eh? Sí, junto con Dynamic, yo creo que la primera, bueno, la primera es Dynamic, hay que ser sinceros, y la segunda sería esta. Pero, bueno, lo que pasa es que Topo tiene ahí una historia detrás que surge, o sea, parte con ventaja, ¿no?, respecto a las otras, por tener ahí apoyo detrás de todo el tema de Herbe y todo esto, ¿no? Claro, el tema de tener ahí detrás a Paco Pastor detrás y el tema de la distribución, eso se lo ahorraron totalmente. No es como Dynamic, que partieron desde abajo y ellos se lo comieron y se lo guisaron. Wow. Claro, esto es creado por Herbe, que era la mayor distribuidora. Bueno, qué cojones, es que era prácticamente monopolio, ¿no? Y nada, el rollo Topo fundamentalmente la capitanean Javier Cano y Emilio Tejedor. Le mandamos un saludo donde quiera que esté a Javier Cano. En memoria de él, sí señor. Y nada, y estaban vendiendo un juego de mapas llamado Map Game en el rastro. Que ese juego, yo desde aquí digo que no lo he tocado, porque yo para geografía soy un puto inútil, o sea que nada. Y debió de verlo un representante de Herbe, le debió de gustar y les ficharon para Herbe. Hicieron tres juegos para Herbe y después se fundó por lo que fue Topesor. Esto, hombre, lo suyo a lo mejor sería hacerlo por orden cronológico, pero como nosotros somos así, lo vamos a hacer según nos salga de los huevos mayormente, ¿no? Que es que, bueno, hoy... Bueno, Topo, decir que lo del nombre de Topo viene ahí un poco porque estaban los tíos metidos en aquel agujero programando como perracos, ¿eh? Y creo recordar, y esto me corregí si queréis en los comentarios, pero creo recordar que el nombre de Topo viene porque arriba en la calle tenían una tienda de... Bueno, no recuerdo si era de informática o de cualquier otra historia, que se llamaba Topo. Y ellos lo vieron y dijeron, joder, pues nosotros que estamos metidos aquí en la madriguera y tal, pues yo qué sé, y cogieron el nombre ese, ¿no? ¿Qué juego traemos hoy? Pues hoy traemos, pues, Black Bear. Barba Negra, pues un juego de piratas. Sospechosamente, dos años antes hubo la película esta de piratas de Roman Polanski. No sé si tendría algo que ver, porque los piratas después de los 40, 50, 60 y 70 se pusieron de capa caída hasta, sí, casi nuestros días con el tema del Caribe, ¿no? Efectivamente, porque allí en esa época tuvieron la de Piratas de Roman Polanski y esta otra de La Isla de las Cabezas Cortadas. Yo esa de Roman Polanski, yo no la creo que no la manejo. ¿Qué sabes el título? ¿Te acuerdas del título, no? Sí, Piratas. Piratas, así, tal cual. Piratas, ¿eh? Sí. Tampoco es muy allá. Sale Bob Hoskins, si no me confundo y tal. Y vamos, es de piratía. No está mal, tampoco es para que digas. Lo único que fue una gastada de pasta, igual pasó con la de la de las casas cortadas. Esa sí que la vi. Con Gina Davis y el Matthew Modine, y se gastaron un montón de dinero y fue un fracaso total. Y ya a partir de ahí, hasta el tema de Piratas del Caribe, no he vuelto a ver películas de piratones. La verdad es que aquí, por ejemplo, en lo que a software español se refiere, tuvimos este juego, o también tuvimos el Corsarios de Ópera, con temática pirata. Y luego estaban, ¿cómo se llamaban esta gente? Lo diré, pero ese era para PC, que era La Isla del Tesoro, que era una aventura conversacional. No, pero ¿era una compañía española? Sí, yo creo que eran... Bueno, y había... No es exactamente piratas, pero había esta otra compañía española que
Raúl Montón de Punisher para la gente de superjuegos y tal, trataba, no sé si leíste alguna de sus artículos estos de los patitos feos del software español y todo esto, que analizaba las compañías como más patrañeras y los juegos más patrañeros. Y ahora no recuerdo la compañía, pero bueno, no es de piratas el juego, pero bueno, más o menos tiene similitudes, ¿no? Porque es anterior, que es uno del descubrimiento de América para MSX. Ahí te vas manejando al Colón y reuniendo a todo el tomate. A mí me llamaba la atención cuando veía las capturas en la Micromanía. Luego es verdad que lo pruebas con los años en el emulador y dices tú, ¿qué puta mierda es esta? Pero bueno, me llamaba la atención moverse por el pueblo y tal. Yo me acuerdo, claro, pero estos no son españoles. Es el de la película Taipan. El Taipan es buenísimo. El Taipan, que vas comprando té, tal, te pueden abordar, sí. Vas moviendo el barco y tal. Es más rollo Indochina y todas estas historias. Sí, es de estrategia, pero había escenas en que te abordaban y tenías que estar con la espada ahí, sí. Con lanzando cañonazos y tal. Viene a ser como un Pirates, que luego, bueno, claro, el Pirates ya es de Sid Meier. Para 16 bits, ¿no? Porque llegó a salir en 8 bits. Yo en CPC lo vi en Casón Coleman. En disquete, claro, no lo había en. Porque si no, en cinta yo no sé ni lo que tardaría aquello en cargar, ¿verdad? Y el Taipan y el Pirates de Microprose vienen a ser de un estilo así, más o menos. Igual tiene más libertad el Taipan, por el tema de que puedes entrar a los pueblos y moverte. El Pirates era simplemente imágenes estáticas. Estabas en el pueblo. Y luego el último que me acuerde yo, uno que era una máquina recreativa que era más mala que el cáncer de pulmón, que era el Skull and Crossbones, que tuve yo en la versión de CPC, que era de Tengen o de Dormas, ya no me acuerdo, y era un beat'em up, pero y ahora que lo dices, estábamos repasando los juegos españoles, hay otro juego más, pero esta vez de arcade, que lo iban a portar a los ordenadores, pero al final se quedó en nada. Y es el... ¿cómo se llama la...? Bucaneros o La Virgen. Que es de una empresa española que se marcó ahí una máquina arcade y viene a ser como... Yo qué sé, se ve así como en dos dimensiones, como si fuera un... No, no es un Final Fight, porque realmente no tienes planos, no tienes profundidad, ¿no? Yo qué sé, no sé, un dragón ninja de piratas, no sé, una cosa así, por el estilo, vamos. Típico arcade de Buccaneers o algo me así. Me acabas de dejar súper picueto. Te acabo de pillar ahí. No lo recordaba. Y eso está en mame. Está en mame la Virgen, ¿eh? Ojito. Eso está en mame. Y bueno, nada, actualmente pues yo acabo de fumigar y raquete exprimir el puto Assassin's Creed Black Flag, temática también piratil, pero no hay, tampoco hay tantos juegos de piratas a lo largo de la historia en el software, ¿eh? Hay, pero bueno, que no es una cosa, una temática que se toque en abundancia, es una temática que se toque en abundancia. Este Black Bear, cuyos diseñadores, y aquí tiramos de chuleta, lógicamente, como programador está Carlos Arias, a los gráficos Roberto Potenciano y la música, claro, de Gominolas, y portada de nuestro amigo Azpiri, ¿no? Sí. Ahí ya tenía, ahí con la portada es cojonuda. Si el Assassin's Creed Black Flag sale con esa portada, ya tiene todo vendido. Y este juego tenía, bueno, el 80% es del juego es la portada. Sí, porque la ves ahí con el corsario y el barco y tal, ¿eh? Y te pone palote, te bien. Pone palote. De aquella te engañaba. 875 pelas, tío. Bueno, no lo dijimos, estamos en 1988. Creo que sí, voy a confirmarlo, sí. En la chuleta, pero creo que sí. Porque ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar de memoria, ¿vale? Así que cualquier cosa ya sabéis que siempre nos podéis corregir en los comentarios. Y luego este juego, tío, estuvo por ahí. Tú
creo que lo tuviste en un 2x1, ¿no? De estos de... Yo le tengo en un pack que es Topo by Topo, me parece. Sí, está en un pack, exactamente. Sale Wells Fargo, Ron Roger, Metropolis, Butaneño Blapear, entre Score 3020, que ya le llegará a su lugar, supongo, entre otros. Y luego está, que esto lo voy a tirar de chuleta, el 2x1 Black Bear Mad Miss Game, que se ve que los debieron de vender, yo no lo sé. Yo lo tuve, pero suelto, vamos, un juego normal y corriente, no lo tuve en ningún pack ni en ninguna historia. Sí, sí, Topo tuvo, bueno, no sé si lo hizo Dinámica, aquí me pillaría los dedos. Topo lanzó en dos juegos en uno, vamos, una cinta. Yo tenía el Coliseum y el Chicago 30, era la misma cinta, vamos, en una cara tenías un juego y en otra, estaba bien. Por el precio ese, pues tenía los juegos. Sí, sí, sí. Sí, señor. Y luego, ¿qué más podemos decir de Black Bear? Creo que así, en principio. Bueno, decir también así, a modo de tal, fue portada de Micromanía. ¿Qué número analizamos nosotros? Pues de las primeras Micromanías, 2, 3. La primera de todos es el Turbo Golf. Pero ahí viene las soluciones. Viene la solución, no viene como no viene, la viene el mapa y tal. Pero bien. Era portada, ¿no? No estoy diciendo ninguna tontería. No, Turbo Golf era portada, salía la portada. Mira, vale, era la portada de Turbo Golf y luego dentro venía el Black Bear. No, yo creo que había sido portada de la Micromanía. Vale. Ahí la tenéis. Sí señor, estaba yo equivocado, creía que había sido portada. A lo mejor en los claro. Números anteriores, ya no me acuerdo, porque este es el primer claro, número sí. De época. La primera época a lo mejor vino el análisis y después el... Aunque directamente Micromanía también lanzaba, también ponía el análisis y muchas veces te ponía la solución. Sí, también. Y yo creo que incluso alguna vez vino soluciones sin poner análisis directamente, tío. Pues a lo mejor fue este caso. No lo sé, creo que algún juego por ahí que venía directamente, venía el análisis y a tomar el análisis la solución y a correr. Le dieron bastantes buenas puntuaciones en la época, pero nosotros no sé... Bueno, algún palillo se va a llevar, por ahí. Algún palo que otro se va a llevar. Pero no le dieron mala puntuación, tío. No. Ahí se movía en el notable, 7, 8, por ahí. Se movía ahí bastante, bastante alto. Pero bueno, ya sabemos las publicaciones de la época, ¿no? Españolas y el software español, cómo estaba el percal. Y bueno, ya si estamos hablando de Topo y estando detrás Herve, pues... No sé, tío, es que la publicidad y la pasta que se mueve ahí... No, esto vamos a ver, en esta sección vamos a ver diferentes juegos. Sí. Yo por lo menos por mi parte, que no todo es solo lo que reluce, porque no todo era bueno, claro. Sinceramente. No todo, y no todo lo español tampoco, ¿eh? Que va a haber alguno que se va a quemar y se va a prender fuego, pero bien. O sea que ya lo veremos. Efectivamente, tío. Pues nada, si quieres, sin más, podemos pasar a hablar del juego, yo qué sé, como estamos así de improvisado, yo qué sé, por ejemplo, podemos empezar hablando de qué va, ¿no? Sí, el argumento. El argumento y qué cojones hay que hacer en el juego para poder ventilarse. A ver. Dispara tú si quieres. ¿Disparo yo? Pues nada, esto aquí encarnamos al pirata Barba Negra, vamos a decir Barba Negra en vez de Blatea. Barba Negra. Que se va de vinos pues con Barba Roja, que es, se supone que es su amiguete entre medias. Entonces Barba Negra se coge un pedal del copón y le cuenta al otro que tiene un mapa del tesoro ahí todo chulo y tomolón. Entonces en medio de la Barba Negra se coge un coma etílico de esos chungos, le da la bajona y el otro Barba Roja aprovecha y le quita el mapa. Nosotros manejamos a Barba Roja, no, nosotros manejamos Barba a Barba Negra y el que pilla el colocón será Barba Roja, ¿no? No, el que pilla el colocón es Barba Negra. Barba Roja aprovecha y le quita el mapa.
Y tienes que recuperarlo. Y tienes que recuperarle, básicamente, que es lo que hemos, que estás en la cubierta del barco, y también tenemos el problema añadido de que los tus propios piratas, tus propios marineros, pues se han amotinado contra ti. Luego, claro, para hacer esto no es nada simple, claro, esto requiere de... A ver, realmente el objetivo es simple, pero claro, llevarlo a cabo no. El tema está que estamos en un barco, típico barco pirata, ¿no? Enorme, que además tiene varios niveles, puedes subir y bajar por él, estás desde la cubierta, pero puedes avanzar niveles hacia abajo. Y en este mapeado extenso que estamos hablando, bueno, no lo dijimos, vamos a hablar de la versión CPC y que es lo que veis en las imágenes. Básicamente sí, nosotros somos CPCeros, ¿no? Y hay de Spectrum y MSX, porque Topo solo que tuvo que de a Commodore 64 le hizo fufu. Yo creo que no sé si hizo alguno de Commodore 64, pero me da a mí que Topo poco. Sí, sí. Un poco de al revés. Luego daré yo una pincelada de la versión de Spectrum, que la gente se va a quedar muy sorprendida. Lo que es. Muy bien. Puedes proseguir. Muy bien, pues nada, lo que decíamos, el juego no es que vaya pantallas, pero es... Sí, realmente son como pantallazos y mete como un scroll cuando llegas al límite. No es lo típico que pases de pantalla y corta, sino que avanza el scroll, ¿no? De repente. Vale. Sección palos. El scroll es una mierda. Sí, vamos a definirlo. Es muy lento. Está muy mal programado, es muy lento. Sí. El CPC daba. Es el modo 0, 16 colores, pero sí. Daba más velocidad a aquello. Y se mueve muy despacio. Sí, tiene por ejemplo el inconveniente típico que como te tienes que arrimar al límite de la pantalla para que pueda avanzar pues el scroll, ¿vale? Ahí empiezas a comerte enemigos de vez en cuando que dices tú, joder, ¿qué comedia es esta? Pero bueno, espera, que me estoy desviando, joder, es que siempre me desvío, no soy capaz de centrar en un tema. Estabas hablando de qué cojones había que hacer en el juego. Bueno, pues eso, estáis en un barco, tiene varios niveles, estás arriba en la cubierta, pero tiene niveles hacia abajo, ¿no? Hay unos cofres. Tú tienes que intentar abrir todos los cofres, bueno, te dan vidas extras y rollos de estos, y en uno de ellos vas a encontrar una antorcha, que es crucial. Eso. ¿Por qué es crucial la antorcha? Porque están llegando los piratas desde una pasarela y tienes que prender un cañón para que esa pasarela reviente. Pero el problema es que tú en cada partida que juegues, la antorcha cambia de lado. Ay, amigo, esto no era llegar, ¿eh? O sea, que puedes encontrarla en la primera zona, que son los camarotes, dices, ¿sabes el primer cofre? La antorcha, que a mí me va a pasar una partida y medio gozas, que eso no te va a asegurar que te pases el juego. O que abras 8 cofres, te den por el culo y estén en el noveno. Efectivamente. Luego, aparte de esto, porque esto, como dice Jorge, es esencial romper la pasarela para que no entren piratas, sigan llegando piratas al barco, porque para trincarse el juego necesitas lo siguiente: liquidar a todos los piratuscos que hay en el barco, y ya podemos adelantar que no son pocos. Y aparte de eso, tienes que abrir todos los putos cofres, porque si no, el último cofre donde está el mapa no lo puedes abrir. Si no has abierto todos los cofres y liquidado todos los maleantes que hay por ahí, olvídate, es que no te ventilas el juego, por lo menos esa es la teoría, porque lo que es nosotros casi que no pudimos con él, ¿no? Esto es normal. Esto yo cuando dicen los de algunos que han entrevistado de la época del sur español, es que no había beta test, tío. Mira, coges a uno que pase por ahí, un programador que no haya jugado el juego, y le echa una partida y te va a decir, esto no se lo pasa ni un gitano borracho. Perdón por el colectivo gitano si nos está viendo. Pero eso,
Es que sí, porque tú nos has dicho también, nos has comentado que aparte tenemos una barra de energía. De bueno, sí, eso entraría ya en el tema del gameplay. Sí, vamos a darle a gameplay. ¿Qué cojones? Tenemos un marcador a mano derecha. El marcador que indica, tenemos una bandera pirata, ¿no? Una bandera. Que son las vidas, yo creo, ¿no? Sí, tres, son un palito, bueno, un palito y la calavera. Y ya, efectivamente. Luego tenemos unas botellas de ron. Ahí, en el marcador. Bueno, tenemos debajo, podemos llevar una pistola, que la pistola es esencial para abrir los cofres, que tiene un número limitado de balas. Y hay un número limitado de pistolas. Lo que pasa que si tú te gastas la munición de la pistola antes de haber abierto los cofres, ya no vas a abrir los cofres. Y entonces el juego... Estaba todo, tío. Sí, estaba pensado de la dice. Luego, hombre, tienes cuchillos, que son las dos armas que tienes, cuchillos y la pistola, que esos en principio son ilimitados. Ya, pero el cuchillo no te vale para abrir los cofres. Ay, amigo. Ahí está el tema. qué cabroncetes. Luego está el tema del el marcador con las botellas de ron, ¿no? ¿Qué nos indica la historia esta? Pues esto nos indica que si no tenemos suficiente con cargarnos a los piratas, buscar la antorcha, abrir todos los cofres y etcétera, la barra de es una barra de energía, va bajando. Se supone que botellas de ron por ahí, pero hay buenas y malas. Las malas te pones borracho, o sea, es lo que dice el temario, que Barbarroja las ha dejado por ahí, te pones borracho y pierdes el control del muñeco durante unos segundos. Sí, dando tumbos el muñeco, ¿eh? Segundos en los cuales, pues te van a fallar. Ah, claro. Y luego, bueno, está... el barco, hay que decir que es más grande que el campo de fútbol de Benji y Oliver, o sea, que lo quiero decir es... Entendemos que una nave de estas, pues, es grande, ¿no? Yo qué sé, pues no lo sé qué sería, si una goleta, un galeón, o... Vamos a poner que sea un galeón, que era lo más grande, ¿no? Pero es grande de cojones, tío, esto parece un transatlántico. Está dividido en cuatro secciones, que es la cubierta, los camarotes, un sótano y otro sótano para abajo. O sea que si te has quedado un cofre... arriba del todo, porque los camarotes están a la izquierda, pues tienes que no. El estado porque no ocurre. Bueno, luego comentamos, el juego tiene vista cenital y a mí en CPC, los gráficos en modo cero que tú ya lo comentaste, y con esa vista cenital, tío, me recuerda mogollón al Emilio Butragueño, tío, no sé por qué, pero me recuerda mogollón, tío. No sé si... Pues ahora es que me lo dices, la verdad es que... Yo iba a decir que me recuerdan un mogollón, pero están mejor hecho a Rambo 3, la idea. Sí, Rambo 3, ¿sabes a qué me recuerda también? Porque ves como las paredes desde arriba, claro. Se ven desde arriba como paredes, unas rayas, ¿no? ¿No? Yo que sé, delimitando las estancias. Al Avenger... Avenger este del ninja, los cojones también, sí. Viene a ser un estilo... Sí, bueno. Un estilo, sí. A todos estos juegos. Un gable, sí. Lo único que mientras gable y estos juegos tenían agilidad, esto pues... esta agilidad pues no tiene lo... Muy lento, tío. Excesivamente lento en la versión de CPC. Pero lentísimo. Más lento aquello que si vas con las cámaras estas ahora que pillan a 120 frames. Eso es increíble. Pese a todo, te dan matraca por todos lados. Sí. Hay un truquillo que si no le da a un enemigo por seguirte de cerca, según va pasas de pantalla, se van quitando. Yo no sé si es el error de programación, ¿no te has dado cuenta? Si corres mucho y le dejas para atrás, luego cuando vuelves, como pasa en Mega Man de la NES, que volvías y estaba el ítem, ¿no? Pues esto, vas, vuelves y ya no está el... Claro, eso a lo mejor responderá, me imagino, sin ser nosotros técnicos ni nada, a lo mejor temas de memoria, que no puede guardar el tío ahí siempre en la misma posición ni nada, entonces se irá un poco regenerando los muñecos por ahí. Luego hay también, en el barco tenemos como unos, yo qué sé, como unas mallas gigantes. Eso también es este. Sí, digamos que los respiraderos, ¿no? Por donde entraba la luz. Sí.
Y ahí vas tú tan feliz como una perdiz y de repente plof, un agujero y a tomar por el culo una vida. Como que no quiera la cosa, ¿no? Es que, y luego dices, encuentro una escalera muy bien, pero tú sal de la escalera, porque para entrar está bien. Te das del botón de disparo Sí. y le das al joystick, pero luego cuando tal quieres salir y el muñeco se queda trancado. Te toca subir y bajar, te toca hacer pim, pam, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Total, que si en esas hay un enemigo por ahí cerca y te, pues está jodido. Te jod Ah, bueno, otra cosa que me acuerdo ahora, esto es todo. Viva el no guión, Jorge, viva el no guión. Creo que puedes disparar en todas las direcciones. Sí, creo que sí, que puedes soltar en diagonal, tío, Sí, pero ahora puedes no sé si soltar en me estaré ahí diagonal. columpiando. Creo Pero que sí. el drama que tiene es que tú disparas y el muñeco no dispara. O sea, tienes que disparar y dar a la vez al botón de dirección Sí. donde quieres disparar. Sí. Y eso no está bien. Eso no funciona. No, a mí me pasa muchas veces, bueno, lo típico de que estás y de repente viene un enemigo y ya, por cierto, que si chocas contra un enemigo, a Te tomar por el mata. culo. Es decir, no hace falta ya ni que te dispare, porque luego los enemigos, aparte de chocar, también disparan, que eso es otra. Sí, dispara. Y hay a veces que les da la chivorrada y le ves en el quinto pino, se te fija en ti, se te empieza a seguir hasta que choca y te quitan Sí. una vida, vamos. Y tres vidas, pues yo no, yo la última partida que he hecho me han salido dos vidas, que no haces nada, te reí. Y botellas de ron, dice, a lo mejor dice la gente, saldrán, ¿qué va? Salen tres y tres, por decir un número. O sea, a lo mejor salen cinco y dos están envenenadas. O sea que. Sí. Es jodido de cojo. El juego, la verdad es que Sí. tiene una mala leche. Vale que en la Micromanía tenías ahí el mapa, todo lo que tú quisieras, Nada. ¿oíste? Pero esto no es cuestión de ver el mapa ni nada, es cuestión de tener una habilidad brutal y incluso a lo mejor hasta suerte, por el tema que dices tú. De primero está lo de la antorcha. Claro, si tú no rompes el puente, es que ahí van a Pero seguir entrando de el continuo. problema de la antorcha, el problema de la antorcha es que por cojones tienes que abrir todos los cofres. Sí. Así que tienes que cargarte el puente. Pero es que tienes que. El rollo es que tú coges la antorcha, a lo mejor estás en el camarote, tienes que irte al quinto pino de la cubierta a explotar el cañón. En la cubierta no hay botellas de ron. Ahí ya, entre que vas y vienes, te jode una vida. Porque la energía se te ha acabado. Claro. Tienes que volver a abrir los cofres. Y allí me parece que los camarotes son una botella de ron, si tienes suerte. Y luego tienes que ir otra vez a tomar por culo a los sótanos. Pues vamos. Es una puta pasada. Luego yo me topé con dos clases de piratas, o puede haber más, tío. Está el típico, bueno, en CPC van como vestidos de blanco, ¿no? Una camiseta blanca, A mí me parecían dos genéricos. Me parece que te lanzan una botella, botellas o. son botellas o disparan con, no lo sé, tío, ahora, si disparan como balas, punto. No recuerdo, sé que luego hay otros piratas que son como los típicos que tienen un pañuelo de estos por la cabeza y tal, que salen por abajo, los vi sobre todo los piratas estos del pañuelo, no en la cubierta. En la cubierta estaban más estos con la camiseta blanca y tal. Y no lo sé si nos queda, porque bueno, realmente, quiero decir que el juego es simple en su concepto, Sí, pero. lo hemos desgranado y tampoco, o sea, no vas a rascar ahí, no vamos a sacar nada etéreo del juego, es lo que es y Efectivamente. además, hubiera sido accesible, te hubieran quitado de la barra de energía, de la barra de energía que lo hubieran quitado. Ahí sí que puedes tener una oportunidad. Es que son muchas cosas a controlar, tío. Y al estar el tema de la antorcha rollo random, que por cierto, esto lo volvieron a aplicar en su día en Tuareg. En Tuareg, un juego que yo tengo analizado en un vídeo, pero que bueno, que pasaremos a analizar Jorge y yo más adelante, porque a mí ese juego, es verdad que ahí es casi la suerte el terminártelo. Yo lo conseguí terminar una vez, pero bueno,
de chorra total, sin ningún sentido, pero el juego ese a mí me gusta mucho porque tiene unas innovaciones muy muy brutales para la época. Ojito ese juego que tiene mucha tela. Bueno, por ejemplo, música. La música tiene la del menú. La del menú. De Gominolas. Gominolas quiso todas. Sí, de Topo, casi todas. En Topo, sí, prácticamente ahí era el que manejaba el cotarro. Es la sintonía esta de piratillas. Bueno, no sé, ahora no me sale, pero sale que si la oyes dices piratillas. Sí. No estaba mal, no está mal la, no está mal grabando el gameplay y tal, que hice. No suena mal la melodía. Estaba bastante guay la partitura, sí señor. Y luego durante el juego, bueno, nada, unos efectos así un poco mierdosos, ¿no? Bastante mierdosos. No, también es que si hubieran... Estos juegos que son un poquito largos, muchas veces si metes la música en game y no es variada, acababas quitando el volumen porque te machacaba los oídos de estar siempre oyendo lo mismo. Gráficamente, en CPC, a mí me parece un juego guapo de ver. Muy lento, eso sí, pero lo que son única y exclusivamente los gráficos, no está mal el juego. Bueno, no es que tampoco tenga un detalle gráfico impresionante, porque bueno, lo ves todo desde arriba, aquellas cajas puestas allí, los muros, lo que decimos. Una sí, raya. Tampoco dices que vas a dotar del escenario. Vienen los cañones, pues balas apiladas, sí. Las cajas y tampoco... Tampoco le podías pedir más. Yo es que, de todas maneras, pasé de modo difícil y lo veo demasiado pixelado. Demasiado pixelado. Había juegos de modo cero del CPC que no estaban tan eso. Pudiera ser, sí. Luego tú decías que antes, hace un momento, que querías apuntar algo de la versión la versión MSX que... Bueno, de Spectrum, habla de la de Spectrum. Pues mira, la de Spectrum voy a decir, aquí la gente se llevará las manos a la cabeza y dirá, pero my god, ¿qué estás diciendo? Pues la versión de Spectrum es mejor, para mí. Es más rápida. El scroll es más suave. Yo no lo he probado, tío, y va también a pantallazos, o sea, a pantallazos. Va de continuo, va así, va con scroll, lógicamente. Y el tío suele quedar más o menos hacia la mitad, que es lo que interesa, ¿verdad? Claro, el scroll si te tienes que pegar al borde de la pantalla... Eso se queda igual, pero el juego es más rápido. Yo incluso al tener más dinamismo el tío, lo he visto como algo más sencillo. No sé si ya es la idea de rapidez. Y gráficamente están los colores, la paleta de colores muy elegida y tiene más definición, que el Spectrum tenía más definición que sí, la esta, claro. Y se ve mejor. Sí, sí, sí. La verdad es que sí que tiene una buena paleta de color. Y luego un MSX es que... Y monocromo, tío. ¿Qué cojones es esto? O sea, ya no se conformaron con hacer el port del Spectrum, sino que directamente blanco y negro. Ah, falta de interés. Placa, ahí lo tenéis. Joder, tío, ponle yo qué sé, tío, aunque sean los colores del Spectrum, ¿no? ¿O qué? Nada, ya digo, el Spectrum para tener la... ¿Cuántos eran? ¿Eran el Spectrum cuatro colores? ¿Cuatro o seis colores? Ahí, cuatro, seis, no sé, sí, pero vamos, bien escaso. Pero están muy muy bien elegidos, que no desentona como en otros juegos. No, sí que están bien escogidos, sí. Y sobre todo la rapidez que le da en el juego está es lo principal, porque ya digo, la versión de CPC es que va muy lenta. Va muy lenta. Total, que conclusión final, por ir cerrando. ¿Cómo da para hablar el Black Bear, tío? No sé ni lo que llevamos aquí. Impresionante. conclusión final. Yo qué sé, tío. Bueno, vamos a mojarnos, vamos a dar notas. Te voy a poner. Mira que a mí no me gusta, tío, porque yo, de verdad, soy partidario de que la gente lo pruebe, tío. Sobre todo yo por lo menos lo recomiendo, tío. Vale que aquí podemos decir misa y tal, pero yo qué sé, cargar lo que son 4 segundos, tío, en cualquier emulador de CPC y
y por lo menos que lo prueben. Pero bueno, aún así, con todo y con ello, ¿tú qué le darías a este juego? Pues yo le daría a la versión de Asuka, le daría un 5, pelado. Y a la versión de Spectrum le daría un 7. Porque es más ágil. Solo por eso. Le diste leña. Hombre, sí. Es que al final, claro, si tienes los mejores gráficos del mundo mundial, pero ahí aquello no responde. Hombre, también vamos a decir que va a ser de las pocas veces que vas a ver ganando Spectrum. Tampoco que la gente no eche ahora las gorras al aire y diga, ¡hala, le hemos ganado! No, esto no queda así. Está así, hay que reconocerlo. Yo cuando veo algo que tal, yo esta la jugué en su época, en 1988-89, cuando me compré yo el pack. Y he probado en estos días la de Spectrum y me ha gustado más para jugarla la de Spectrum. Por eso. Yo, es que a mí me mola el rollo de los piratas, entonces, no, voy a ser un poco más benevolente, tío, yo le subo un puntillo, le subo al 6 y medio incluso. No digo un 7 porque ya sería mucho columpiazo, porque es lo que tú dices, aquello parece la moviola, va a cámara lenta, tío, y duele. Y la de Spectrum es que no la probé, y la de MSX por lo que veo es que es blanco y negro, y no sé cómo se moverá la de MSX, pero por lo general, por lo que cuentan siempre los que tuvieron MSX, es un port, suelen ser ports de Spectrum, pero encima más lentos. No sé, sí, si por el intérprete del código. Porque por lo que he entendido es como que el MSX emula el Spectrum, realmente. Entonces, es más, aunque el MSX se supone que es, sea, pues no sé si será más rápido, no sé si tiene 3,5 igual de megahertz, no lo sé, aquí estoy diciendo una bobada, no me digas. A la conversión eran más lentas, los de MSX. Sí, siempre lo recalca la gente de MSX, ¿no? Que aparte ya no solo de comerse el colorido y todo este tema, sino que encima, placa, más lento. Todavía que la original de Spectrum. Es una jodida. Bueno, algo nos hablaba de que en MSX salió la versión de Underground, José Ramón Suárez, de este tema, de cómo se porteaban los juegos y tal, pero una auténtica pena cómo se trató, ya no aquí, yo creo que en general en Europa, ¿no? Al MSX y quizás los juegos japoneses y tal, que son los que de verdad exprimían todo el cotarro y por lo general. Hombre, una excepción hubo, pero eso intervino pues con la historia esta de siempre las ventas. Si es que lo hemos vivido, Game Gear era mejor que Game Boy. Era mejor la Game Gear, no vamos a negar. Sí. Game Boy triunfó más. Sí. Para mí, triunfó más. PS Vita es mejor que 3DS. Y PS Vita ya ve lo juegos que estás haciendo. Y de ahí nunca tenerla en la mejor máquina. Significa. Hombre, este juego, aquí porque Topo cagaba para el tema del Commodore. Pero este juego, quizá en Commodore, ahí el scroll hubiese sido la polla. Sí. En lo que, en temas de jugabilidad, a mí es verdad que la paleta de colores, la que más me gusta, bueno, a mí me llama más la atención la de CPT porque son más vivos. La de Commodore y la de MSX no me acaban de llamar tanto. Pero bueno, por lo menos tienen color. Pero es que, claro, el tema del Commodore es que, claro, ahí no había intérprete posible y tenían que hacerlos de cero. Y por eso los juegos, claro, tú ves moverse el Fantis, las fases de la nave y todo el rollo, y dices tú, ¿qué es esto? Es un scroll de verdad y un... Pero no sé si habréis visto los vídeos de Xavi, que analizando diferentes versiones. Un saludo desde aquí. Y... Sí. ¿Cuál era? El Freddy Hardes, y en Commodore es que iba muy fluido, pero iba súper rápido, era más difícil. Sí, es que suele pasar eso también, y luego también hay versiones, por ejemplo, yo recuerdo, a mí la del Tari Renegade no me gusta, tío, el Commodore, aparte de que solo puedes jugar a un tío, el tío parece Rambo, ¿qué cojones es eso? Ese spray, tío, es como diferente el juego totalmente, ¿no? Hubo conversiones, hubo juegos que...
casi casi era muy parecido a las versiones Spectrum, bueno, Spectrum MSX iguales, y la NASCAR se tiraban el aire, pero había cosas en Commodore que decías, es que es totalmente diferente a lo que a lo que era. Sí, efectivamente. Pues yo no sé si nos queda algo más por añadir. Pues nada más. Yo creo que nada más. Volveremos, ¿no? Otro día analizaremos otro juego de Topo, incluso a lo mejor otros juegos de cualquier historia. Pero sí, seguiremos dándole caña a Topo. Y pues nada, Jorge, que nos vemos en el siguiente vídeo y aparte de los programas en directo, lógicamente. Vale, vale. Un saludo. Venga, adiós, gente.